Entonces, mi pregunta es, yo no quiero estudiar al concepto formación en ese campo donde ha sido estudiado. Necesito atravesar otro campo si yo quiero comprender en el sentido hermenéutico, que significa comprender de una manera distinta a las interpretaciones que se han hecho, entonces tengo que caminar por otro sendero. La decisión fue difícil, pero opté por el camino de la ontología, que es un término filosófico que tiene que ver con el estudio del ser. Obviamente que los riesgos de la elección son muy delicados. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Heidegger, uno de los filósofos más importantes y amigo de Gadamer, en el libro de Cartas sobre el humanismo dice que muy pocas personas pueden caminar o hacer estudios para rescatar el ser de las personas, de los animales, de las cosas y de las palabras. Solamente los que tienen esa sensibilidad de dar cuenta de ese ser son los filósofos. Y uno que otro poeta. Aquí la pregunta es, ¿cómo una persona deseosa por comprender la realidad histórica, deseosa por conocerse, puede caminar por un ámbito que no le pertenece? Porque yo no soy filósofo, soy maestra de educación. Pero también descubrí que sí hay posibilidades de acercarse y de estudiar el ser del concepto formación. Las hay, porque hay estrategias muy importantes. De ahí que el trabajo que yo estoy presentando se caracteriza por el trabajo de la metáfora, que es una manera para poder acercarme a ese ser que es huidizo, que no se deja atrapar, porque es algo que escapa de las manos y escapa del lenguaje. De tal modo que para este fue el riesgo que yo enfrenté al elegir estudiar el concepto formación desde el campo de la ontología, y para ello tuve que recuperar una hermenéutica que me abriera camino para poder entrar, escudriñar lo que significa el concepto formación, que es la hermenéutica de Gadamer. Esa hermenéutica que se diferencia de otras hermenéuticas porque estudia el lenguaje, porque estudia la autonomía del lenguaje, estudia el lenguaje como esa morada del ser. Bueno, esta frase no la dice Gadamer, ni tampoco la digo yo. Sería muy presuntuoso. Lo maneja el autor Heidegger, que dice que el lenguaje es la morada del ser, es la manera a través del cual las personas se hacen presente. Pues de manera similar, también las palabras se hacen presentes porque es lenguaje y porque tienen una autonomía al grado tal que cuando se enuncia la palabra, sigue teniendo tal eco y tal resonancia que es difícil de olvidarla por ese valor que hay atrás de él. Bueno, pues en el campo de la filosofía encontramos muchos trabajos muy importantes sobre el concepto formación, en donde se rescata ese sentido de existencia. Solamente por señalar algunos aspectos, por ejemplo, Gadamer, en el libro de Verdad y Método, más o menos en la página 29, señala lo siguiente sobre el concepto formación, que es, la formación no se produce al modo de los objetos técnicos. No conoce objetivos que le sean externos. No puede ser un verdadero objetivo. Debe ser una temática reflexiva del educador. Su apropiación sirve tan solo para el desarrollo del lenguaje. Nada desaparece, todo se guarda. La formación rebasa el cultivo de capacidades, del por qué, por otra parte, deriva. En la formación
Lo incorporado se integra, pero no pierde su función. En la formación o cuando los seres humanos se forman, uno se apropia de aquello en lo cual y a través de lo cual se forma. Y la única manera, entre otras cosas, de conocer la esencia del concepto formación es hablando de ella. Solamente hablando de ella podemos descubrir los modos de ser y podemos identificar elementos que nos permitan detonar nuestra propia vida cotidiana para formarnos. Bueno, esto lo dice Gadamer, pero he encontrado en otros grandes filósofos aportaciones muy importantes sobre el concepto formación. No lo voy a trabajar porque está en el trabajo y porque deseo puntualizar las aportaciones del texto. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo ha sido interpretado el concepto formación como para que yo, durante 8 años, le haya dedicado mi vida a la investigación y al estudio del concepto formación? Bueno, pues la situación es la siguiente. Generalmente, el concepto formación ha sido reducido a la transmisión de un conjunto de saberes y de informaciones que caracterizan o que conforman los planes de estudio. Y ahí digo que no es cierto. La formación no son datos, no son informaciones. Son saberes, pero no se reduce a su transmisión. Otro problema que encuentro, que es muy grave, es que la formación ha sido restringida como una actividad exclusiva del aula, de las instituciones educativas. Y yo digo, claro, estoy de acuerdo. En las instituciones educativas uno se forma, pero también existen otros espacios que no están formalizados, pero en ellos nos formamos a veces mucho más que las instituciones educativas. A veces nos formamos platicando con nuestros padres, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Nos formamos cuando actuamos en nuestra comunidad, cuando proponemos elementos. Nos formamos a veces platicando con aquella persona que está pidiendo limosna en la esquina. Porque la formación no se restringe a las instituciones educativas, ni tampoco es un conjunto de conocimientos avalados por un plan de estudios. La formación es algo más, que va mucho más allá, que rebasa esto. Entonces, tengo que estudiar el concepto formación para descubrir qué hay atrás de esta palabra que ha sido confundida en muchas ocasiones como sinónimo de instrucción. A veces se confunde a la formación como capacitación y no es así. A veces se confunde también como capacitación, como superación académica, como instrucción, como adiestramiento. Y no, yo creo que cada uno de estos conceptos que he expresado tienen una relación importante con el concepto formación, pero no es formación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que distingue a estos conceptos de esos conceptos que continuamente se hablan y se escuchan en las instituciones educativas, que es instrucción, capacitación, actualización, adiestramiento, superación académica? Y sobre todo algo que es más grave, se piensa que se forma a los estudiantes a través de un modelo curricular que tienda a determinar cómo debe de pensar el estudiante y qué es lo que debe ser el estudiante para hacer una profesión.